es el Dios de los cielos, y mi Salvador es el Dios de la tierra, y mi Redentor, mi escudo y refugio, castillo fuerte, tú mi consuelo en el duelo, oh, eres tú Jesús, eres tú Jesús, mi roca, mi guía, ah, ah, mi fuerza, mi aliento, eres todo, mi roca, mi guía, ah, ah, mi fuerza, mi aliento, eres todo. Yo soy el tatuaje de tu corazón, siempre me deleitas dándome amor. No hay otro lugar donde yo quiera ir, solo a ti. Mi roca, mi guía, ah, ah, mi fuerza, mi aliento, eres todo. Mi roca, mi guía, ah, ah, mi fuerza, mi aliento, eres todo. Qué alegría encontrarnos para celebrar la Santa Eucaristía. Saludamos de todo corazón a nuestros hermanos de Venezuela, en todas las circunstancias que cada uno esté viviendo. Nuestros hermanos y hermanas que están en las redes y que podemos llegar incluso hasta tu celular, allí en casa. Es una oración que elevamos, la máxima oración que es la Eucaristía, por ti, para que el Señor asista a tu familia, a tu vida. Si tienes alguna enfermedad, si tienes un problema, una angustia, aquí por TV Familia, por toda la línea que nos lleva hacia ti, podemos decirte que no tengas miedo porque el Señor está contigo. Y hoy en la Santísima Virgen María queremos encomendarte. Reunámonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión en el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Es el momento en la Eucaristía donde podemos pedir perdón. Tantas situaciones que tienes, heridas, resentimientos, rencores. Hay personas que te han hecho daño a lo largo de toda tu historia. Pero en este momento, la palabra del Señor llega para que tú puedas ser sanado, ser sanada. Coloca tus heridas, aún las que has tenido desde el vientre de mamá. Y vamos a pedir perdón. Coloca allí en tu mente a papá, a mamá, un hermano, una hermana, un novio, una novia, el esposo, la esposa, un hijo, una hija, un compañero, una compañera de trabajo. A lo mejor tienes algún resentimiento en tu corazón, tienes situaciones que todavía no has perdonado. Mirándole a los ojos, ahí, en tu corazón, diles: papá, yo te perdono y Dios te bendiga. Mamá, yo te perdono y Dios te bendiga. Hijo, hija, hermano, hermana, di el nombre, dile: yo te perdono y Dios te bendiga. Entonces alcanzarás la misericordia, porque entregarás también misericordia. Por eso, con humilde corazón, con sencillo corazón, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Renuévame, Señor Jesús,
ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Oremos. Oh Dios Padre de misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz entregó a su propia madre, la Santísima Virgen María, también como Madre nuestra, concédenos por su amorosa intercesión que tu Iglesia sea cada día más fecunda, se colme de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, esta confianza con Dios la tenemos por Cristo. No es que por nosotros mismos estemos capacitados para apuntarnos algo, como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios, que nos ha capacitado para ser ministros de una alianza nueva. No de código escrito, sino de espíritu, porque la ley escrita mata, el espíritu da vida. Aquel ministerio de muerte, letras grabadas en piedra, se inauguró con gloria, tanto que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, por el resplandor de su rostro, caduco y todo como era. Pues, ¿con cuánta mayor razón el ministerio del Espíritu resplandece de gloria? Si el ministerio de la condena se hizo con resplandor, ¿cuánto más resplandecerá el ministerio del perdón? El resplandor aquel ya no es resplandor, eclipsado por esta gloria incomparable. Si lo caduco tuvo su resplandor, figuraos cuál será el de lo permanente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo eres, Señor Dios nuestro. Santo eres, Señor Dios nuestro. Ensalzad al Señor Dios nuestro. Postraos ante Él, estrado de sus pies, Él es santo. Santo eres, Señor Dios nuestro. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocan al Señor y él respondía. Santo eres, Señor Dios nuestro. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres, Señor Dios nuestro. Señor Dios nuestro, tú le respondías, tú eras para ellos un Dios de perdón, y un Dios vengador de sus maldades. Santo eres, Señor Dios nuestro. Ensalzad al Señor Dios nuestro. Postraos ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo eres, Señor Dios nuestro. Aleluya. Aleluya, aleluya.
agradecido estoy por tu bondad. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy amados hermanos y hermanas, escuchamos esta palabra, que es una palabra que nos trae vida. Siempre que podemos escucharla, es como un reflector que llega a la vida de cada uno de nosotros. Y hemos escuchado la ley y una relación con lo antiguo. Dice, el Señor vino no a abolir la ley, lo antiguo, sino a darle la plenitud. O sea, porque en Él se cumple la promesa hecha por el Padre al hombre y a la mujer. Adán, todos los hombres, Eva, todas las mujeres, en donde la desobediencia, es decir, la soberbia instigada aquí en el capítulo Génesis, en el Génesis, en el capítulo 3, dice una serpiente, que es la imagen del dragón, que es aquella realidad profunda que está dentro de nosotros y que nos mueve a perder la vida. El que quiera ganar la vida, la perderá, pero el que pierda la vida por mí, la encontrará, ha dicho el Señor. ¿Pero qué significa esto? Que Él nos ha entregado todo en felicidad, nos ha creado en felicidad. La desnudez original es la felicidad. Pero esta acción, este engaño, como lo puedes leer en el libro de la sabiduría, en el capítulo 2, en el versículo 23, dice, el hombre fue creado para la inmortalidad, para no morir. Pero por envidia del diablo Satanás, versículo 24, ha entrado la muerte. ¿Y qué es la muerte, hermanos? La muerte es el no poder amar. La muerte es el sinsentido de la vida. Puede ser que lleves cuántos años de tu vida y hayas pasado muerto, hayas pasado muerta. ¿Por qué? Porque no puedes amar allí donde se te pide amar. A lo mejor te cuesta amar a tu esposo, amar a tu esposa. O hay una realidad allí precisamente con tu hijo, con tu hija, un dolor, una enfermedad, una angustia. ¿Cuántas veces dominas esa relación con el otro que se vuelve de esclavitud? Incluso la relación con tu novia se puede volver de esclavitud. Relaciones posesivas que matan y no te dejan ser libre, no te dejan amar porque falta la vida. Por eso, allí, en medio de esa oscuridad, ha entrado la luz. Ha entrado la luz. Por eso, si aquello que tiene fin, que es caduco, aquello que puede simplemente finalizar porque son las cosas pasajeras, si estas han recibido esta luz, tú te imaginas una revelación permanente como la que hemos recibido, que es que el Padre te ama, que te ama y muchas veces permite el dolor o la angustia de situaciones que se salen de tus manos para que tengas la vida. O sea,
Así como la cruz, tú ves la cruz y en la cruz tú ves la muerte, ves el sufrimiento, pero detrás de esta muerte, de este sufrimiento, viene la vida, la resurrección. Por eso esa pérdida de la casa, esa situación que tienes con tu hijo, con tu hija, ese dinero que se perdió del banco o esa enfermedad que ha llegado, ha sido ya, escúchamelo, un camino para que tengas la vida, para que la tengas. Por eso Él es el cumplimiento de la promesa del Padre, que siempre quiere que sus hijos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero este amor es amar a quien te desinstala, es amar a quien te destruye. A lo mejor tu hijo que te ha desobedecido, tu hija que no ha cumplido lo que tú soñabas, o esta esposa que se ha equivocado contigo, que ha sido infiel, o tu esposo que ha entrado en infidelidad. ¿Cómo llega esta palabra a recuperar la vida en el perdón? Perdón, por el don de Dios que es el perdón. La situación difícil que están viviendo también nuestros hermanos en Venezuela, la situación de Colombia, todas las circunstancias que son de dolor, a través de ellas, a través de ese momento difícil que estás pasando, Dios eleva, abraza, constituye un nuevo ser, reconstruye una nueva vida. Porque aquello que no depende de nosotros es la cita que pone Dios para encontrarse con nosotros. Lo pasado, la ley, ha pasado, pero llega lo nuevo. Cristo Jesús ha hecho nueva tierra, nuevo cielo. Se han abierto los cielos para que tú y yo tuviéramos la vida en la Eucaristía. Por eso llegar a ti por la Eucaristía es tener la existencia plena de Dios entre nosotros. Y llegamos ahí, hasta lo más recóndito, hasta el lugar donde tú te encuentras, para que esta palabra te llene de gozo, te llene de una experiencia viva. Te invito a que pienses en este momento, en esa circunstancia que tienes, en ese momento de sufrimiento, de dolor que puedas estar viviendo, o también de gozo. Y vamos a pedirle al Señor que reconstruya, que como el alfarero nosotros podamos dejarnos moldear por Él. Que no tengas miedo. Cierra tus ojos un momento y dale gracias a Dios por el don de tu vida. Porque Él, por esta Eucaristía, está venciendo en ti la soberbia, la avaricia, la lujuria, el desarrollo muchas veces de tu vida, pero que se oscurece y ya no tienes luz. Muchas veces la ira, o la envidia, o la gula, o la pereza. Ahí entra el Señor. Pídele si hay alguien enfermo en casa. Pídele esa liberación de toda esclavitud que puedas estar viviendo. Y vamos a poner sobre el altar todas nuestras intenciones. Ahí sobre el altar. Y el Señor escucha el clamor de su pueblo por manos de María, que ha sabido entregarnos a su Hijo diciendo: sí, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ahí ponemos toda tu intención, toda tu vida, y permita el Señor sanar todas las heridas tuyas y las de tu familia. Un corazón sencillo es lo que te ofrezco, Señor, dispuesto a servirte con todo lo que tengo y soy. Un corazón sencillo
es lo que te ofrezco, Señor. Dispuesto a servirte con todo lo que tengo y soy. Quiero que mi vida se consuma como cirio en el altar, dando luz a los demás en su caminar. Quiero que mi vida se consuma como cirio en el altar, dando luz a los demás en su caminar. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en misterio de salvación, que con su poder nos inflame en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y nos asocie más estrechamente con ella en la obra de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con fuerte voz, hermanos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María, quien al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Hijo, preparó el nacimiento de la Iglesia. Al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, ella tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Esperando con los apóstoles al Espíritu prometido, al unir sus oraciones a las de los discípulos, ella se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, ella acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celestial hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en la tierra.
Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gonzalo, con todos los demás obispos, pastores de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos y a tus hijas, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, San José, los apóstoles, cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Hermanos, hermanas, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo te pido, hermano, hermana, vamos a adorar al Señor en este momento, cuando Él entra en tu casa, entra en tu hogar, toca todas las fibras de tu familia, que Él entre con poder y restaure todo lo que en ti ha sido destruido. Te alabo y te bendigo, Señor, y te glorifico por tu amor. Por todos nuestros hermanos televidentes, por quienes están siguiendo esta Eucaristía, Señor, ayúdalos. Señor, bendícelos. Dale la gracia de tu amor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Todos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Donde no quiero cantar y todos los problemas no han parado de llegar, no tengo razones para vivir, solo he quedado, ya todo ha terminado. Oh, ahí estás tú en el altar, ahí estás tú con los brazos abiertos, ahí estás tú,
esperando despierto. Para entregarme la paz, tu paz, tu paz, solo tu paz. Gracias, Padre, gracias por entregarnos tu paz que es tu Hijo Jesucristo. Gracias por mirar con amor a quienes en este momento están viviendo esta celebración eucarística. Te pido que bendigas a todos nuestros hermanos y hermanas capaces de dar este salto de confianza y de fe en ti. Padre, bendice todas nuestras familias. Bendice los niños que están por nacer. Señor, que todos puedan ver en este nacimiento tu amor. Y por eso evita, por tu conocimiento, todo el aborto, toda la maldad del mundo que no te ve y se ahoga en la mentira. Padre, bendito seas por el don de tu Hijo Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias. Te miro y encuentro una respuesta a toda esta situación. Y no me quedan dudas, no. Sanarás mi corazón. Todo lo haces nuevo. Vuelvo a vivir. Ya no habrá tristeza, no. Esa es tu promesa, ahí estás tú en el altar. Ahí estás tú con los brazos abiertos. Ahí estás tú esperando despierto. Tu amor por mí había estado esperando que viniera a postrarme y hoy te estoy adorando. La espera ha terminado. Ahí estás tú en el altar. Ahí estás tú con los brazos abiertos. Ahí estás tú esperando despierto. Para entregarme la paz, tu paz, tu paz, tu perfecta paz. Para entregarme la paz. Pendiente de la cruz, Jesús dijo al discípulo a quien amaba: ahí tienes a tu madre. Oremos. Recibida la prenda de redención y de vida, te suplicamos, Señor, que tu iglesia, con el auxilio maternal de la Virgen, ilumine a todas las naciones con el anuncio del Evangelio y cubra por la efusión del Espíritu el mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué alegría haber compartido esta celebración con cada uno de ustedes el próximo 26 de junio en el estadio de la ciudad de Manizales. Tendremos la gran celebración de Pentecostés desde las 2 de la tarde. Entrada totalmente gratuita. Se presidirá la Eucaristía, Monseñor Gonzalo Restrepo, nuestro arzobispo,
Y tendremos en la predicación al Padre Carlos Yepes y en la adoración al Santísimo al Padre Chucho. Todos estaremos también confesando, será la oportunidad de gozarnos de este don, el don grande del Espíritu Santo. A todos los invitamos para que esta cita sea el 26 de junio a las 2 de la tarde. Y que nos sigamos encontrando precisamente en este instante, allí en tu celular, allí en tu casa, a través de tu pantalla, en todo lo que podemos llegar para que tú tengas la vida y la tengas en abundancia. Que el Señor mantenga tu vida firme en medio de la oscuridad. Él es la luz y Él vence la oscuridad porque ha vencido la muerte. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea vuestra fortaleza. Podéis continuar en paz. Demos gracias, gracias a Dios. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida. Hijo Jesucristo, entre tu vientre te consagro, Madre Universal, María tú, intercesora, María tú, Nuestra Señora, María tú, intercesora, María tú, Nuestra Señora.